Señoras y señores, un saludo y muy buenos días a todos. Y más es en directo do pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Xornada número 23 da Liga Endesa en marcha, que trae para Río Naturo Monbus un difícil compromiso. A visita, cancha do CAI, sexto clasificado da Liga con 13 victorias, 3 máis cos galegos. Una cancha na que nunca foi capaz na súa historia, Obradoiro. Bueno, aí vemos xa Quintetos, vemos a Corbacho, vemos a Púmprala, está Delas, Miki e Rafa Luz. Quinteto de Río Natura Monbus, vemos en CAI de Zaragoza a Norel, a Sanikitze, que saltará por ese primeiro balón. Vemos a John Parr, vemos aquí abaixo a Stefansson e a Rúdez, o que completa o quinteto do conxunto local. Aí está Sanikitze, segundo el home que máis está acusando a marcha de Xermadini, por aquelo de que son compatriotas e amigos. E aí está o colexiado principal, que é Rezuelo. Xunto a ele van estar Sánchez Montserrat, Sánchez Trasadas, e aí está Moncho Fernández, os dous adestradores. A vos, cuestionado o ano pasado, dicía Ñe Zaragoza que o seu equipo só sabía tirar de tres, pero este ano cargou o xogo moito máis por dentro e vaya se saben xogar tamén na pintura. Por lo pronto, cinco inicial de CAI, un equipo alto, con tres jugadores arriba dos metros, potente, que poden dominar o taboleiro, e tamén chama atención o cinco inicial de Río Natura Monbus, a saída de Miki Estoban. Esperemos que teña un bo día, que axude, como sempre, a seu equipo, que lle poda sair un bo partido. Bueno, pois todo preparado, todo listo no Príncipe Felipe. A estadística indícanos que non é unha cancha doada para Río Natura Monbus. De feito, as dúas veces que visitou este parque Obradoiro, a cousa acabou con derrota. E aí está o mellor lanzador de tres puntos da competición, Alberto Corbacho, o canoneiro do Sar. Seguramente da súa inspiración dependerán gran parte das posibilidades nesta mañá de domingo de Río Natura Monbus. Primeiro balón o aire, gañou no Río Natura, tocou Delas, está xa organizando para o conxunto galego Rafa Luz. O bloqueo de Estobar, mete dentro Rafa, bola para Delas, corta Estobar. Aí está Delas, Delas, asistencia para Estobar, aro pasado non. A pelota de novo para Miki García Estobar. Segunda posesión para o conxunto galego. Corbacho, ollo ese 2 para 1, saca para Miki. 7 segundos, 6. Busca solución en contra Púmprala. Ollo que hai que tirar, 2 segundos, lanzamento de Pavel, non. Bueno, vaya castaña de Pavel. Esgotaba posesión Río Natura Monbus. Que foi unha verdadeira mágoa, porque foi un bo pase de Delas debaixo do taboleiro a Miki. Bueno, non terminou, non rematou en canastra, pero a verdade é que moi ben o xogo de Costas, último derradeiro defensor. É mal o último, o derradeiro tiro de Púmprala. De Púmprala, sí, señor. Primeira falta persoal de Miki. Hai unha penetración de Stefansson. 28 puntos no partido de ida de Stefansson, o mellor encontro de Stefansson desde que chegou a Liga Endesa. Bola dentro para Noel. Meteu ben a man abaixo. Aí, Delas, quedan 7 segundos a CAI de Zaragoza. Moverá de banda o conxunto de José Luis Abos. Preparado Rúdez. Diante del tenga Púmprala. Stefansson, lanzamento afastado de Stefansson. Non, non rebote, puido haber empurrón de Norel. A bola foi para Delas. É importante, importante non dar segundas opcións. Moi ben pechado o rebote defensivo parte de Río Natura Monbus. Organiza Delas, sai Miki. Ven pedir Rafa Luz. Movéndose por fora Corbacho, bola para Corbacho. Lanzamento de tres de Corbacho, non, no rebote. Salta Delas, poderoso Mario Delas. Aí está Delas, Delas. Saca para Púmprala, segundo rebote en ataque pro conxunto galego. Rafa Luz, 5 segundos. Aí está Rafa, penetra Rafa, pase, suspensión de Rafa. Non, a pelota non quere. Rebote para Rúdez. Rúdez con Sanikitze. Aí está Sanikitze, ataque. Polo chan Mario Delas, falta en ataque de Sanikitze. E de momento, Manel, primeiro minuto e medio moi interesante de Delas, eh? Ben en defensa, concentrados o equipo de Río Natura Monbus. Mal nas porcentaxes de inicio dos tiros liberados en dous ataques consecutivos, pero veremos, estamos ao comenzo do partido. A medida que pase o tempo, aumento o ritmo, seguramente teñamos melloras porcentaxes. Foi a primeira falta persoal do CAI, Sanikitze. Xogando Púmprala, Púmprala para Corbacho, lanzamento liberado, canastra, primeira canastra do partido, primeira tripla de Alberto Corbacho. É así, sai moi ben dos bloqueos, moi ben os bloqueos, sai pegado, liberado, con tempo, aí non se poden dar ningún metro a Corbacho. Bola dentro para Norel, buscando aí a Miki. Aguanta Miki, saca Norel, bola para o lanzamento de Rúdez, canastra, replica CAI de Zaragoza, tripla de Damien Rúdez. Sí, vamos, tácticamente CAI Zaragoza buscará a Norel,
superioridade na altura fronte a Miki e recibirá seguramente axudas. No momento que axuden poden sair para os tiradores liberados e aumentar as vernaxas. Sí. Observen en defensa como absolutamente Norel flota a Miki e o lanzamento de tres e a canastra agora de Rafa Luz. De momento, dúas canastras, dúas triplas de Río Natura Mombús. Dousun, a verdade é que todas as canastras de momento foran triplas e con pouco xogo interior por ambos os dous equipos. Bola de John Parr. Aí está John Parr, defendido por Rafa. Deixa para Norel. O un contra un. Observen a diferencia de estatura entre Norel e Miki. Aí está Norel, saca o lanzamento, canastra. Aí ten moita vantaxe que hai de Zaragoza. Se hanse dar conta, castigar continuamente a defensa de Miki Stobar. Se non recibe axudas, pois teno bastante complicado con o xogador alto que move ben os pés, movese moi ben. Rafa Luz. 6.51 para esgotar o primeiro cuarto. Aí está Rafa. 23ª xornada en xogo. Rafa, pasiño atrás, lanzamento de tres non curto. Golpeoulle en Saniquitze. Pegoulle na testa a Saniquitze. Bola para Púmbrala. Delas. Aí está Delas. Marcha de... Bueno, aí a falta. Marchou de Norel. Enganchou no Norel. E a falta persoal do pivote do CAI. Pero ben, Delas, boa decisión, penetrar, buscar o aro vertical e reciba a falta de Norel. Que interesante tamén castigar xogadores altos e que vayan aumentando o número de faltas persoais. Na liña de persoal, Mario Delas. O primeiro tiro de Delas dentro. É curioso de Delas, un xogador que ten boa man, pero apenas acredita un 60% desde a liña de persoal esta temporada. Segundo tiro para Delas. Entrou Rúdez. Canastra de Delas. E de momento 5-8 máis 3 para Río Natura Mombús. E de momento aumentando a súa porcentaxe, non? Sí, señor. 60% de momento leva ben. Inicio interesante de Mario Delas. Rúdez con Stefansson. Ofrece bloqueo Norel. Penetra Stefansson. Cambia de man. Non checa Norel e anota. Canastra de Norel. 4 puntos para Norel neste inicio de partido. Sí, foi das primeiras veces que non pecharon ben o rebote defensivo. Neste caso, Miki Stobar non pechou ben e poido rebotear con facilidade Norel. Balón de Miki precisamente para Púmbrala. Rafa, Corbacho. Corbacho con Saniquitze. Meteu a man Saniquitze. Non hai nada, indican os colexiados. Miki. Aí está Miki forzando a Norel. Miki, a extensión de Miki non. No rebote Púmbrala. Púmbrala, canastra. Canastra de Pavel Púmbrala. Interesante, moi interesante. Como cargan o rebote ofensivo os xogadores de Río Natura Mombús, están a sacar moitas opcións. Con problemas agora Norel. Na súa defensa estaba Delas. Chegou na xuda Rafa Luz. Quedarán 16 de posesión para CAI de Zaragoza. Aí está esa manderita abaixo de novo de Delas. Xogando CAI. Move John Parr. Bola para Rúdez. Posteando a Púmbrala. Saca Rúdez. Norel. John Parr. Aí está John Parr, sai Miki, bola para Norel, non vale, hai falta. Esa man abaixo de Delas, primeira falta persoal de Mario Delas. Xogaron ben, moi ben, CAI Zaragoza, fronte aos cambios defensivos da defensa Río Natura Mombús para chegar a gañar a posición Norel. Fronte a Delas, está por detrás, aí ben feita tamén a falta persoal para marcar un pouco o territorio que non tiren con facilidade. Movendo John Parr. Ollo aí no cambio que quedou con Miki. Vai atacar John Parr. Saca John Parr, encontra o Maberto. Lanzamento de Rúdez, tripla. Segunda tripla de Rúdez. Atención a Rúdez, que nas últimas xornadas, bueno, nos últimos meses, está tirando moi ben de 6.75. Sí, está a gañar moito en confianza. Está tirando de longa distancia. Está con moi boas porcentaxes. E que anda xa prácticamente no 50% esta temporada. A canastra non entrou, bola para Saniquitze. Contragolpe do CAI, John Parr. Pide dentro Saniquitze, bola para Saniquitze. Marchou de Rafa e anota. Anota Víctor Saniquitze, 2 puntos pro CAI de Zaragoza. Sí, quedou mismas, digamos, diferencia de altura. Saniquitze con Luz. Aí buscaron moi ben, moi boa lectura por parte de CAI Zaragoza para contactar con Saniquitze. Corbacho para Delas. Aí está Delas contra Saniquitze. Balón complicado para Miki, perde de novo Río Natura. John Parr, boa defensa de Rafa Luz, gran man de Rafa. Ataque estático CAI, bola para Stefansson, levántase ante Corbacho, canastra. Tripla de Stefansson, máxima diferencia do partido para o CAI. Ollo parcial, estamos xa en 15-10. Sí, a maioría dos derradeiros ataques, triplas de Rude, de Stefansson. Ten que estar a defensa un pouquinho máis en riba, máis un contra un, máis pegadiños a súa
os atacantes non dará a facilidade. Equivocouse Rafa Luz, recuperou Rudez. Problemas no xogo de Río Natura nestes momentos. Stefansson, bola para Rudez, finta, marcha de Delas, non saca para Stefansson. John Parr, lanzamento cómodo, tripla. Tripla de John Parr y esto está comenzando a recomendar un tempo morto. Sí. 18-10, 4 triplas de Kai de Zaragoza, prácticamente de xito consecutivo. Tempo morto de Moncho Fernández a 3:49 para a conclusión do primeiro cuarto. Comezou ben Río Natura Monbus, pero está, bueno, reboteando ben en defensa Kai, encontrando unha fluidez e unha alegría no xogo que fai que, bueno, que comecen a despegarse no marcador. No, defensivamente, quizáis un pouquiño máis de intensidade, máis liña de pase, chegar ben as axudas defensivas e non dar a facilidade de que queden tan liberados estes tiros, porque son grandes tiradores e hoxe teñen un bo día, unha boa porcentaxe e van a insistir en este tipo de accións o equipo de Kai Zaragoza. A ver que di Moncho. Ellos hacen esto con Nore. Ellos, tú estás aquí. No le haces. Puedes quedarte para ti. Cortar con Miki. El que pasó fue Alberto, ¿verdad? Ese fue el aplauso para las chicas del vale. Es el diverso. Está su primer tiempo muerto del partido. Una arriba. Vamos a ver dónde cambia. Dios, antes... Estaba apuntando algo con respecto a defensa de Norel, ¿no? Cuando ataca Río Natura, ¿cómo se pone Norel? Estaba flotando a Miki García Estobar. Creo que va a entrar Bercins ahora, por lo que víamos ahí no tempo morto. Y decía ya Bercins que Ben podía tirar. Si o seguía flotando Norel, o buscar una segunda opción. Falaba con Corbacho, no sé qué, exactamente a qué se refería. Pero bueno. Estaba a matizar, sí, a defensa de Norel, que está a flotar y a sudar todo tipo de penetraciones. E, bueno, insistía que a posibilidade de tiro do xogador que lle corresponda en ataque, a defensa deste xogador. Pois imos ver que acontece. Aí está, xa en pista Bercins, efectivamente. 18-10, máis 8 cai. Rafa Luz. Bola para Corbacho. Corbacho para Bercins. Emparellado con Jones. Corbacho, lanzamento de 3 en carreira. Non, non entra. Non resiste Norel. Bola para John Parr. Desatado cai. Canastra de Jones. Anastra de novo, fácil do Kai de Zaragoza. Sí, parece que vai coxo polo campo, pero moi ben a contra, rematada escachando a bola. A verdade é que non pode dar este tipo de accións Río Natura, porque a contra, a parte da porcentaxe que ten de tiros de tres ao Kai Zaragoza, pode ser un tipo moi perigoso. En ataque, segunda de Mario Delas. Nochan Stefansson, segunda de Delas a 3 minutos para esgotar o primeiro cuarto. Ahí está de novo. Kai de Zaragoza meteu unha marcha máis de intensidade o partido. Están dominando, subiron o nivel de intensidade en defensa. Están dominando o rebote, están saindo moi rápido. E a partir deste aí comezan os problemas. Sí, estaba a rebotear moi ben ofensivamente Río Natura Monbus. No momento que non rebotean en ofensiva, pois dálle esta opción de poder correr, rebotear e poder correr ao Kai Zaragoza. Balón para Norel. Rudez metendo para Jones, marchou de Delas, canastra de Joseph Jones. Está sendo todo demasiado fácil neste momento para o Kai. Demasiado doado gañar a posición frente a Delas, que é un jugador grande, ten que pelexar pola posición, empurrar e moito contacto. Gañou moi ben, deixándolo polas costas e moi preto do taboleiro. Intento de Río Natura agora con Xanzópolos, Corbacho, Púmprala, Bercins e Delas. Corbacho, defendido por Michael Roll. O bloqueo de Bercins. No cambio con Nore. El lanzamiento de Corbacho. Non, no rebote Bercins. Pelexa con Delas que se eleva. A bofetada. Rebote de nuevo para Púmprala. Corbacho. Lanza de tres. Corbacho tampoco. Bercins non. Apaña Rudez. Rudez para Michael Roll. Roll para Norel. Defendido con dos faltas por Delas. Saca para Roll. Roll para Rudez. Rudez para Tabu. Lanzamiento de tres. Non, no rebote Bercins. Bueno, punto de tranquilidade e un punto máis de intensidade necesitamos. Un dos poucos erros, moi ben movido por parte de Kai Zaragoza, con dous pases extras para chegar ao tirador liberado. Neste caso, erraron o tiro e, bueno, teñen que estar atentos a ese tipo de situacións na defensa de Río Natura Monbus. Xanzópolos. Xanzópolos, bola para Bercins. Mira para Delas, lanzamento, Bercins, canastra. Canastra agora sí de Bercins. Moi ben xogado, agora poste alto, poste baixo. Tiña a posibilidade de poder pasar, que tiña gañada a posición fronte a un xogador máis defenso. Non propiciou o pase, e si un tiro dentro do tiro libre. Levaba prácticamente 5 minutos en anotar Río Natura Monbus. E moi ben, as dúas derradeiras accións, Bercins, unha canastra. E hai falta agora de Rudez a Pomprala. E o derradeiro tapón.
No está Demian Rudez. Como ya os contaba en los tres últimos meses, está realmente en un nivel de acierto desde 6'75 excelso. Ahí está o tapón sobre Rudez. Ahí ayuda Berzins. Y ahí vemos también a Peravis Peterson. Ahí está Peterson. Primeros minutos para Peterson. Sí, un dos atractivos en este partido. Ver o debut este jugador y ver las contraprestaciones que le puede dar al equipo de Río Natura Mombús. Anota Púmbrala. Segundo tiro libre para Pavel. Necesita puntos, se necesita defensa Río Natura Mombús en este momento. Sí, importante ganar un partido de estas características pasa por una muy buena defensa, pero muy buena defensa durante todo partido. 22-14, último minuto de este primer cuarto. Tabu. Balón de Tabu para Jones. Móvese por dentro Fontet, bola para Roll, canastra de Michael Roll. Muy listo en esta acción. Trocaron la defensa, Púmbrala quedó con su jugador grande, cortó muy, muy vertical del lado contrario Roll para recibir un buen pase, una buena asistencia de rematar en canastra. Xanthopoulos, moviéndose por dentro Peterson. Uy, Xanthopoulos, uy, saltó, caeu. Dobles de Xanthopoulos, bola para Calle Zaragoza. Sí, quizás falta leer un poquito más la situación. En este caso quedó pequeño con grande, tiene que buscar este tipo, tiene que leer un poquito antes, atacar ya un jugador grande, penetrar, sacar a partir de ahí ventajas. Michael Roll, ahí está Roll, bola para Fontet, saca Fontet para Jones, lanzamiento que vale 3, no rebote, Berzins. Y acabó apañando Peterson. Importante, importante no dar segundas opciones. Una buena defensa, apuntar todos los tiros y que baixar bastante a sus porcentajes. En acción de Iguar. Pide Alberto Peterson, recibe Berzins, lanzamiento de 3. No quiere, no rebote, toca Púmbrala, pero captura Tabu. Últimos 7 segundos. Desde arriba cae de Zaragoza. Tabu ante Peterson, lanzamiento. Tabu, canastra de Tabu. Machaca desde 6'75, no primero cuarto cae de Zaragoza. Vaise o final de estos primeros 10 minutos con 13 arriba o conjunto zaragozano. Sí, diferencia importante, froito de las buenas porcentajes dos triplos, dos tiros de 3. E quizáis Río Natura Mombús abusando un poquillo dos tiros también exteriores. Falta un poquillo más de penetración, sacar ventajas, sacar ayudas de los jugadores grandes y poder dobrar. E luego cargar como están a cargar el rebote ofensivo. Bueno, pues de momento no marchan bien las cosas para Río Natura Mombús. Boa puesta en acción, dos de Moncho Fernández, pero ahí a partir de minuto 3-4, Okai comenzó a apertar atrás, pechó bien el remote, comenzó a jugar con alegría y sobre todo encontró un acerto desde la línea de 6'75, que bueno, que fai que ahora mismo goce de una cómoda ventaja. Tiene que aplicar con más intensidad el Río Natura Mombús en defensa, no puede conceder un partido que va a ir a este ritmo, estén puntos, porque es absolutamente inviable. Si en condiciones normales sería inviable, pues ahora mismo con las bases que ten es inasumible, ¿no? Absolutamente. No coido que el adestrador Moncho Fernández estaba muy ledo. La verdad es que 27 puntos no primero cuarto son muchísimos puntos frente a una defensa creo que poquillo intenso, empezó bien concentrado, pero a medida que transcurrió el tiempo perdió intensidad, perdió concentración y tienen que voltar a defensa que acostuma a Río Natura Mombús y quiera llegarse en el marcador y puede sacar algo en este partido. 27-14, más 13 para Calle Zaragoza. Michael Roll, ahí está Roll, penetración de Roll, falta personal, pasos de Roll. A mí parecía que cometera pasos, camino, sí. Termina posesión, por lo tanto, para el conjunto galego en este segundo cuarto. Ahí está, acaba moviendo paso a UP, haciendo pasos. Xanthopoulos con Púmbrala. Quinteto galego con Xanthopoulos, Púmbrala, Diguar, Berzins y Peterson. Sae Peterson, bola para Peterson. Peterson con Xanthopoulos, Púmbrala, falta de Jones. Corrigió posición, primera falta personal, Joseph Jones. Insisto que tienen que leer un poquito más rápido a situaciones defensivas que está a plantear Cai Zaragoza, porque están a trocar en casi todos los bloqueos, buscar vertical o caro aro para que comentan faltas personales y puedan sacar ventajas en las ayudas defensivas por parte de Zaragoza. Xanthopoulos,
Xanthopoulos para Corbacho. Ahí está Corbacho. Bueno, pudo haber falta de Tabu. Bersins, Diguar, lanzamiento, 3 segundos. ¡Tripla! Quedaban 3 segundos de posesión cando machacó Ben Diguar. Ben xogado por parte de Corbacho. Ahí buscó a verticalidade, atacar o aro penetrando e sacar posibilidades de ventaxas nos trocos. Ahí está Roll rompendo a Corbacho. Tapón poderoso de Bersins na xuda. Peterson entregó ya a Jones. Jones, bola para Tabu. Quedan 7 segundos de posesión, Kai. Fontet frente a Peterson. A ver cómo anda de defensa Peterson. O lanzamiento de Fontet no entra. Aportándonos rebote Corbacho. Importante no dar segundas opciones después de una buena defensa. Corbacho. Sae Peterson, pero esa no es. O que ten que salir de Diguar. O bloqueo de Peterson. Ofrece bloqueo directo Peterson. Ahí está Diguar. Diguar para Peterson. Vamos a ver ahí a Peterson, hay zapatilla de Fontet, 4 segundos de posesión para los galegos. Sí, está un poco perdido en los movimientos que tiene Río Natura, trata de xogar, pero coido que debería de xogar un poquillo más para él, a ver cómo xogar un contra uno, los trocos que falla defensa de Kai, y a partir de ahí sacar ventaja. Lanzamiento de Corbacho, voy a ver 3 tiros, falta de Tabú, 3 tiros para Corbacho, con partido situado. Una barrera, 2-10 puntos. Pues sacó muchísimo de este tipo, de esta jugada. Quedaba, estaba en el límite de posesión de... Y ahí está el tapón tremendo de Bersins. Ahí na xuda, na penetración de Michael Roll. Es un muy buen taponador Bersins, ¿eh? Le va una media prácticamente de tapón por partido. Ahí están las zapatillas de Corbacho. Estéticamente cada un terá o su gusto. Pero caso que funcionar, funcionan, ¿eh? Porque meter, mete. Decía que Bersins, por ejemplo, por hacernos una idea, a su aportación, a su media de tapón se superior, por ejemplo, a que presentaba Muscala. Para que se haga una idea de la capacidad de taponeadora que tiene Bersins. Primera falta Xanthopoulos. Es importante también, no parcial 6-0, de Río Natura un bus que vuelve a meter no partido, quizás esas sensaciones sean diferentes, aporten más defensivamente, ven que defensivamente pueden aumentar su ritmo, que les puede achicarse mucho más no marcador. Tabu, móvese Roll, bola para Michael Roll, equivocouse Corbacho, lanzamiento de Roll, canastra de Michael Roll, primera tripla do Kai, no segundo cuarto, sí, en no, total son 6. No es que se equivoque, sino que puede salir por dos, ambos los dos bloqueos, recibe dos bloqueos no consecutivos, pero puede salir por cualquiera de los dos, muy bien la lectura por parte de Stefanson. Corbacho, bola para Bersins. Ahí está Bersins con Fontet, aguanta, rectifica, defiende Fontet y esa bola es para Kai. Tabu para Jones, falta de Peterson, primera. Un jugador con mucho más tonelaje. Ahí Jones, si lo mete debajo do aro, va a tener problemas, Peterson. No, Kilos sella muy bien a su defensor, por detrás, hay pocas posibilidades ten de poder defender si no comete falta personal. Canastra de Michael Roll. 32-20. 5 puntos consecutivos de Roll. Relanzando de nuevo Kai. Xanthopoulos. Ofrece bloqueo directo Bersins. Ahí está Xanthopoulos metiéndose en un lío. Hay falta personal. Tabu. También daba la impresión de que ya existía antes. Sí, quizás sí, muy bueno, 2-1, pero quizás erró, no ha sido apreciación. Xanthopoulos saindo por un lado, más complicado, donde están los defensores. Ahí está. Acaba pitando esa última, ese último enganchón. Y esa canastra de Michael Roll, que no acabamos de ver en directo. Xogando a Diguar. Diguar penetra, escápase y anota. Anotó al final Ben Diguar. Son las típicas situaciones que tienen que buscar muchísimo más los jugadores de Río Natura. Un bus verticais y penetrarles para sacar las faltas personales o las malas defensas del equipo de Kai Zaragoza. Tabu. Ochan Xanthopoulos, segunda de Xanthopoulos. Dos 22 puntos que eleva Río Natura Mombús, 11 entre Corbacho y Diguar. Ahí está de nuevo. Sí, poca aportación anotadora en este caso de los interiores de Río Natura Mombús, quizás porque no están a llegarle muchos balones, y quizás porque en este caso pues Peterson está a jugar más para los compañeros que para jugar para él mismo. Michael Roll, ahí está Roll ante Diguar, lanzamiento no entra, toca Bersins, o último fue Fontet, bola para Río Natura Mombús. 32-22. Peterson, sí.
moi dubidosa. Está cousa, bueno, non, eu non sabería, En caso de dúbida, para Río Natura, vamos, está ben. Xogará Rafa Luz. Presiona Kai. Peterson. Corbacho. Corbacho para Rafa. O movimento para Diguar. Cambia Peterson. Recibe Peterson. Liberado. Lanzamento de Peterson. Sí. Primera canastra de Peterson. De un xogador que ten unha man realmente excelente. Podemos ver esta semana. Bueno, esta semana nos adestramentos. A verdade é que me sorprendeu. Un movimento para, digamos, tipo Aleiro. Para un xogador grande. Recibe un bloqueo por liña de fondo e busca moi ben o tiro liberado. Lanzamento de Tabu. Non entra. Veremos ese rebote. Okay. Acabou un apañando Peterson. Rafa Luz. Balón para Corbacho. Nochan Jones. Bola para Bersins. Uy, Bersins. Na segunda, sí. Anotó. Bueno, sufrió esa bola. Chorou dúas veces y acabó anotando. Sí, la verdad es que era un error debaixo do taboleiro. Ben punteado no rebote ofensivo. Seguinte. 4 puntos Bersins. Michael Roll. Roll para Fontet. Queda uno cambio con Rafa Luz. Llegan ayuda a Corbacho, pero hay falta de Rafa. Muy bien, ayuda de Corbacho por el lado contrario, ainda que cometeu Rafa no mismatch, no desajuste defensivo pequeño con grande. Entra en bonus Río Natura Mombús, con esta falta de Rafa Luz. Bueno, pero intensidad xa, sí, a diferencia son 6 puntos, moitísima máis intensidade defensiva, notase tamén as faltas persoais, pero está máis concentrado. Muy bien. Mira esa recuperación de Bersins. Imos verse con el sigue de nuevo anotar Río Natura Mombús. 32-26. O parcial, boa reacción do conxunto galego neste segundo cuarto. Momento se Corbacho. Bola para Rafa. Diwar. Ollo que quedan 7 segundos. Dentro Bersins. Bersins levántase. Bueno, vaya fallo de novo de Bersins. Prácticamente un metro do aro. E hai falta persoal do propio Bersins a Jones. Está moi ben a lectura ofensiva por parte de Río Natura Mombús, pero bueno, o desenlace, pois, é un xogador grande, tena que deixar. Bueno, o taboleiro non tiña moito ángulo, pero son canastras, digamos, debaixo do taboleiro que teñen que ter máis alta porcentaxe. Aí está tratando, eu creo que de tranquilizalo, de darlle un pouco de confianza a Moncho, non? É un 2-13, aí debaixo do aro. Bueno, agora teña a Pere Tomás diante, que é un 2-0-2, pero ainda así, para un home como a él. Sí, pode deixar moito máis preto do aro, en bandeixa por fora, ou quizáis mover os pés en reverso hacia o tiro libre, sacar un medio gancho, máis posibilidades de porcentaxe neste tiro. Anota Jones. Lembrolles que está en bonus Río Natura Mombús. Segundo tiro libre para Joseph Jones. Todos os hitos están a ler ben ahora, os últimos trocos defensivos por parte de Cai Zaragoza, buscando un contra un vertical caro aro, cometer erros por parte das axudas defensivas de Cai Zaragoza para poder dobrar os tiradores ou meter canastras debaixo do taboleiro. Bola para Diguar, Rafa Luz. Apenas 5 minutos para chegar ao intermedio. Ábrese Corbacho. No cambio quedou con Norel. Balón para o lanzamento de Peterson. A pelota que non quere entrar. Rebotea Norel. Seiuse e esa Peterson. John Parr. O cae agora con John Parr. Roll Pere Tomás. Norel Jones. Aí está Norel. Lanzamento. Busca Taboa. Non toca Rafa Luz. Aportando tamén os de fora no rebote. Muy ben. A súa defensiva do lado contrario. E ben pechando o rebote. Non dando simulación. A 8 está o partido. Rafa. Bola de Rafa para Diguar. Defendido por Pere Tomás. Corbacho. Corbacho fronte a John Parr. Deixa para Peterson. Lanzamento aberto. Canastra de Travis Peterson. Muy ben. Cada vez que xoga con este tipo de bloqueo por liña de fondo, xa aberto para este tiro de 3-4 metros. Quizáis máis, porque ten moi boa man. Sai liberado con altas porcentaxes de tiro. Ten moi boa man. Ten moi bo pulso Travis Peterson. Jones, balón interior para Norel. Norel, chegou unha xuta a Diguar, pero acabou anotándote Henrik Norel. Sí, están a buscar este tipo de situacións tamén nos trocos, nos mismatches de fronte a defensa de Río Natura Mombús, atopando ademais este tipo de situacións. O lanzamento de Diguar non entrou e non puido evitar que esa bola marchara a Travis Peterson. 36-28, 14 puntos leva xa anotados neste segundo cuarto conxunto galego por 9 o Cai de Zaragoza. O banco Jones seguramente sexa operado se aguanta o final de temporada. Pero estaba a facer dano, porque é un xogador poderoso, moitos kilos, e cando gaña posición preto do ar, unha pintura, moi complicado poder defendelo. Pere Tomás, bola para Roll, lanzamento tras bloqueo, canastra de Michael Roll.
Mira, digo Arcaro, árbitro, como pidiendo una falta en ese bloqueo. O sí. Caso de que anota Rol. Sabe también muy bien. Son muy siete puntos en la cuenta de Rol. Muy pegadinho, hombreiro de sus defensores. Los bloqueos son poderosos. Uy, Corbacho. Falta. Hubo falta y no lanzamiento. No pitaron nada. Y ahora indican a De Vergins. A Sanikitze. Sí, parecía una falta de defensor fronto tiro de Corbacho. De Corbacho. Segunda de Vergins. Descanso para Rol. Vuelve Stefansson. Otro que estaba haciendo daño también, que se va al banco. Sí, pero bueno, no troco a otro jugador que también estaba bien no partido, un jugador que ya en el primer partido aquí en Santiago fichara muy todo daño, equipo de Rio Natura Mongús. Anota Sanikitze. Segundo tiro libre para este enamorado do Xamón español. Segundo de Sanikitze. No es tontón. Falla Sanikitze. Entrar a Nolel, bola para Rio Natura Mongús. Interesante emparellamiento ahora Sanikitze Peterson. Son dos jugadores muy móviles con muy buena mano. No, interesante que estén a topar situaciones en ofensiva, que busquen los interiores y que puedan jugar un contra un preto de aro y puedan meter en problemas a defensa de CAI Zaragoza. Diwar, entró Delas por Vergins. Peterson, Delas contra John Parr, deja para Peterson. Uy, Peterson. Vaya fallo de Peterson. Yo creo que dubideu ahí se machacar, se no, y al final entra dúbida. Acabó malgastando una ocasión, bueno, una canastra fácil. John Parr, de Lucio para Norel. Norel tampoco. Toca ya, Dilas, controla Corbacho. Corbacho para Diwar, Diwar para Rafa. Ahí está Rafa, penetra, dejando para Peterson. Peterson, tapón de Sanikitze. Norel, John Parr. ¿Cómo está partido ahora mismo? Preparado Rudez para volverlo. Encontro en un momento. Un momento otro. Norel cargando con Delas, lanzamiento canastra de Norel. Parcial de nuevo importante do CAI, que os leva hasta los 15 puntos de renda. Sí, erros importantes debaixo do taboleiro, dos jugadores de Rio Natura Mongús, e logo deixando xugar muy doado, un contra un Norel fronte a Delas. Está de nuevo a chapa de Sanikitze, a Travis Peterson. Tempo morto de Moncho Fernández, porque o partido volve a escapar a Rio Natura Mongús, que llegara apenas ahí 3 minutos a estar a 6 puntos. Ahí cambiamos, porque vuelven a pegar. Ha salido el tirador y aquí vuelven a hacer otro bloqueo. Salir ahí. ¿Vale? Este bloqueo. ¿De acuerdo? Si hay un mismatch, estamos tranquilos. Hay un mismatch, nos colocamos por delante, intentamos siempre estar delante. Si el balón va adentro, ahí. Pero, Henk, acuérdate, mientras haya un mismatch y alguien suba aquí, yo tengo que subir con él para negar este pase. ¿Vale? ¿Qué? Pero el balón aquí, estamos metidos desde el lado de ayuda. Estamos metidos. Daba más sensación que na primera das explicaciones a vos trataba de poner freo a estas jugadas en las que se acaba abriendo dos pivotes, en este caso Peterson, para ese lanzamiento de 4 o 5 metros desde prácticamente, bueno, preto da liña de fondo, ¿no? Efectivos, en una situación que puede salir un tirador, un aleiro, y luego también un posterior bloqueo para salida aberta de un jugador grande, el tiro de fuera. Ahí estamos viendo o erro primero de Norel y aquí a chapa de Sanikitze a Peterson. De momento Peterson, deixanos, bueno, mostras da súa boa man. E botamos un falta un poquinho máis de contundencia igual. Sí, quizás sí, o xogo máis poderoso preto do aro, de costas a aro. Pero bueno, son cousas que é o primeiro partido de novo nestas lides. E a medida que vaya xogando irá vindo como se xoga aquí en España. Falta de Sanikitze a Corbacho. Bueno, que bárbaro. Pues mira que esta semana sei que lle sacaron na página da ACB un parecido con un actor dunha teleserie dunha comedia española e mira aí, facendo teatro. Ten dotes, eh? Sí, porque a falta foi clarísima, sai cos brazos agarrando a Corbacho, non sei que ten que protestar, vamos. Falla Diwar, rebote para Norel, John Parr. 13 arriba CAI de Zaragoza. John Parr fronte a Miki. Pide dentro Norel. Ahí está John Parr. Metes en un lío y acaba sacando a falta de Rafa Luz. No estuvo mal la defensa. No estuvo mal. O peor fue esta falta personal. Pero doble cambio ahí para quedar grande con grande y Delas con Norel. Y luego ven a recuperaciones. Es mal un contra un. Va a cometer falta personal por parte de Rafa Luz. Porque le va a tiro libre.
a un xogador que ten unha porcentaxe de 90%. Faciana que víamos do máis explicativa de Moncho Fernández. A cousa de momento non vai ben. 14 arriba con ese tiro libre anotado por Pedro Llompar. Sí, non vai ben porque defensivamente vai a ratos, non? As sensacións, cando se achegan a 6 puntos están a defender francamente ben, logo floxean un pouquiño, defensa máis febles, a partir desde aí pues, pilla a ventaxa que está no marcador o CAI Zaragoza. Son 15. Rafa con Diwar. Diwar forzando aí a Rudez. Diwar tírase contra o corpo, canastra. Canastra difícil de mérito aí de Ben Diwar. É un xogador que está, un xogador que está a ler moi ben este tipo de situacións. Ve que está fronte a xogadores grandes, desplazamentos defensivos laterais máis lentos, e busca a verticalidade caro aro para sacar posibilidades de ventaxa. Norel, Norel fronte a Miki, axuda de Delas e hai falta de Miki. Cobrazo. Sí, no momento que recibe xa máis complicada a súa defensa. Quizáis tiña que estar máis en tres cuartos ou tratando de anticipar e logo recibir unha axuda por o lado contrario. No momento que este xogador Norel recibe, recúa un xogador grande que move ben os pés e preto do aero. Ten un medio gancho, un tiro moi 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 axeitado. E o maior problema é que todas estas faltas levan o CAI o liña de persoal. Regresa ao partido Pavel Pumprela. Falla Norel. Segundo tiro libre para Norel. Esta temporada los 63% de esta línea de tiros libres. Falló os dos. Reboteó Pumprela. Rafa Luz con Pumprela. Minuto 15 para esgotar lo segundo cuarto. Corbacho. Ofrece bloqueo Miki. Ahí está Corbacho. Pumprela. Pide dentro Miki. Bola para Miki. Triangularon ben, falta de Stefansson. Ahora ben xugado, buscando así na continuación cara ao aro, moi ben gañado a posición e sellado a seu defensor, que é máis grande, pero moi ben preto do aro e sacando falta persoal. A ver, a tiros libres para Miki García Estobar. Séntase Delas, regresa Peterson. Claro que na defensa do CAI Zaragoza teñen ben estudiado, é un traballo de scouting, están a presionar moitísimo na defensa sobre Corbacho. E logo, digamos, cos outros catros si que reciben axuda aos xogadores interiores, pero que nunca, casi nunca axuda é o defensor que está sobre Corbacho. Segundo tiro libre para Miki. Esa mecánica tan estrana de Miki, a piques de recuperar, Pumprela. Fallou os dous Estobar. O rebote foi para Rudez. Stefansson. O bloqueo arriba de Norel para a saída de Sanikitze. Llompar. 8 segundos de posesión para Okai. Lanzamento de Stefansson. No rebote. Bueno, vaya chimpo poderoso de Rafa Luz. 40 segundos de partido. Ahí está Rafa penetrando muy con decisión. Bien. Deixa para Peterson. Vamos, Peterson. Falta persoal. Sanikitze. Muy bien, las dos acciones. Rafa Luz, no rebote defensivo, luego a saída. Rapidísima contra. Y muy bien, o pasa de asistencia a Peterson. No, de Norel, la falta. No salto, sí. Sanikitze está en otro lado. A falta de Norel. Os tiros libres, Travis Peterson. Sí, quizás notaselle que ten moi boa man, pero un menos poderío, ¿no?, dun xogador interior. É un 4, un 3-4, sí. Igual máis que ese 4 bueno. E medio, ¿no?, que se dicía outro día. Estábamos vendo de novo esa recuperación de Río Natura Monbus, protestada polos afeccionados. En movimentos igual máis de aleiro, non? Sí, de un xogador máis aberto. Quizáis este xogador xogaría moitísimo mellor con un xogador como Junjet, Oriol Junjet, porque é un xogador aberto, que crea moitos espacios, en fin. Pero bueno, véxelle cousas boas, mira, outras non tan boas, pero bueno. Mira Rafa Luz, que má acaba de meter aí, que bola acaba de recuperar de novo para Río Natura Monbus. En apenas, bueno, 25 segundos, dúas accións de moito mérito de Rafa. Lanzamento de Corbacho, bueno, que triplazo tremendo de Corbacho. Pero está pedindo falta de Stefansson. Y el Rezuelo que lleva a pedir que non proteste. Pero para el Corbacho está allí diciendo que hay una falta clara que le golpea en el brazo. La verdad es porque no es un tiro muy ortodoxo por parte de Corbacho. O sea, saben que es un bo tirador, es un tiro que da nota a boleiro a algo, algo tivo que acontecer. Encima chama ya atención, oye, lo que tienes que hacer es mirar un poquito más en su defensa, porque es una defensa súper... Bueno, súper agresiva de entrada, por cualificar algo, ¿no? Exactamente. Llompar, defendido por Rafa Luz. No cambio Estobar, ahí está Llompar. Llompar, lanzamiento...
Vernon y acaba. Falló Jones y acaba. Acaba este segundo cuarto que deixa, bueno, con esa última reacción comandada por Rafa Luz, o partido aberto. 43-35, máis 8 para Kai de Zaragoza. E faciana de preocupación do adestrador local de Avós, que sabe que a este partido aínda lle quedan moitas voltas. Un segundos e estamos co que fixeron os nosos na de Couro. Bueno, pois veremos como lle vai o conxunto galego neste terceiro cuarto. De momento, o encontro marcha como impulsos. Quinteto en acción neste terceiro cuarto con Rafa Luz, con Pumprela, Corbacho, Peterson e Delas. Bola dentro para Delas. Aí está Delas, Delas tratando de levantarse ante Rudes, defende Rudes, rebote para Norel. John Parr, fallou ese primeiro gancho, Mario Delas. Sí, era un movimento para xugar un contra un interior, pero bueno, o poderío físico non é tan superior de Delas fronte aos seus defensores. O lanzamento de Rudes non entrou, pechou o rebote Delas e ollo que se mancou Michael Roll. Aí o caer, parece. Sí, coido que pisou un pé de algún xogador. De Delas. Vai se quedar todo iso. Endor, aí. O apoyar o pé esquerdo. Sí, caído, sí. Michael Roll, de momento, 7 puntos. Sendo xogador importante. Na liña exterior do Kai de Zaragoza. Axusta a zapatilla. Michael Roll. E isto que vai continuar. Veremos tamén se opta Moncho Fernández en algún momento por dar entrada ou dar cabida a ese xogo con 4 baixiños, con Pumprela no posto de 4, como fixo en xornadas anteriores, que mal resultado non lle deu. A mí un tipo de situación táctica moi importante, moi curiosa, pero que gustame moito e que o fai moi ben Río Natura Mombús. Aí está Delas. Delas, lanzamento canastra. Aproveitando aí o cambio, quedou con Stefansson e anotou Mario Delas. Quizáis no descanso, pois, tratan de ler un poquinho máis este tipo de situación de deixar un contra un a Delas fronte ao seu defensor, que pode ser Norel, e aí sí que pode ter algún tipo de ventaxa. Rudez, circulando para Stefansson, falta de Delas, terceira. Non estivo mal, o peor é iso, que son 3 faltas persoais, porque ten nos trocos, ten que sair a un xogador exterior, e lee moi ben aquí. Stefansson e penetra. Que te parece? Move a perna dereita, corrixe, moviches. Porque protestaba Mario Delas. Quizáis, sí, o árbitro que está aí, quizáis sin os desplazamentos defensivos é máis lento lateralmente, sí que lle pode gañar. Falta de Rudez, agora sí, Peter... Perdón, falta. A finta de Rudez e a falta de Peterson. Sí, unha xugada parecida. Sí, señor. Segunda falta personal de Travis Peterson, segunda tamén de Río Natura Mombús, neste terceiro cuarto. Xogando de fondo Michael Roll. Ábrese Norel. Defendido por Delas. John Parr. Móvese por fora Stefansson. Pide dentro Norel. Defendido tratando de anticipar Peterson. 3 segundos, pitón. Y ahí, me parece. Yo creo que dobles de John Parr. ¿Dobles? ¿No? Sí. Pensé que lle pitara 3 segundos. Creo que Hierrazuelo lle marcó dobles. Puede ser. A ver si lo vemos. Ahí, ¡ay, sí! Ahí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, botou 2 veces, parou o balón e voltou a botar. Sí, señor. A verdade é que sí. Rafa Luz. Sí, é certo, sí. Aí está Rafa con Pumprela. Vida dentro Peterson. Quedou no cambio con Stefansson. Lanzamento moi afastado de Rafa. Bueno, bueno, que triplazo de Rafa Luz para poñer a 3 a Río Natura Mombús. É importante para o seu xogo porque non estaba aportando ofensivamente. É un xogador que pode aportar ofensivamente. É importante tamén para... A Río Natura Mombús, que se chega no marcador a 3 puntos. Parcial de 5-0. Stefansson. Veremos agora como reacciona o Kai. Bola dentro para Norel. Norel. Chegou para puntear Peterson. Indica Norel que estaba baixando. Corbacho. A defensa de Stefansson. Rafa. Bola para Peterson. Lanzamento liberado. Non. No rebote. Falta de Pumprela. Desprazou a Rol, falta de Pavel Pumprela. Unha mágoa moi ben, xugando, ao chegar xugando en transición, pase extra para a chegada de Peterson. É un tiro moi liberado. Está de novo esa acción de Norel que pedía como canastra. 43-40. É importante que entre tamén defensivamente este xogador, que vexa como, bueno, como se xoga aquí defensivamente, que hai máis contactos, quizás máis dureza, e bueno, pouco a pouco que vaya entrando no devenir do equipo de Río Natura. Sí, porque Peterson xogou en Bulgaria, foi campeón de Liga, xogou na República Checa, lanzamento agora de Michael Roll, sí, tripla de Michael Roll. Dicía que xogou en Bulgaria, na República Checa, xogou en Ucraína, pero bueno, que non son ligas do nivel da Liga Endesa. Efectivamente. Rafa Luz. Pero son xogadores listos que, vamos, poñense ao día enseguidinha. Balón de Rafa para Delas, falta de Rudez.
Segunda. Seguen insistiendo ahí, buscando sí. Los cambios. A Mario Delas por dentro. Muy bien, a lectura. Están a buscar con 4 jugadores abiertos. Peterson abierto para dejar jugar un contra un Delas contra su defensor preto do aro. Corbacho para Peterson, defendido por Stefansson. Rafa Luz. Balón de Rafa, busca Peterson. La pausa y ahí, man blanda de Peterson. Pedía falta. Bola para Kei de Zaragoza con 46-40. No, pase fue muy bueno, quizá esa recepción silbase yo balón. Una lástima. Dando sugas ya Stefansson. Bola de Stefansson para Roll. Roll con Rudez. Defendido por Pumprala. Aro pasado, bonita. Bonita canastra de Demian Rudez para Kei de Zaragoza. Si tarde a Suda al lado contrario. La canasta pasada consigue una canasta. Además, fíjate que gana totalmente a Delas. Va por el lado donde no va a levantar la bola. Complicada y de muy buena ejecución. Cúmprala con Corbacho. Buscando bloqueo de Delas. Esgota bote, dicha para Mario. Delas para Rafa Luz. O lanzamiento de nuevo afastadísimo de Rafa. No rebote. Salta Cúmprala, captura Norel. Roll. Stefansson. Forzando a Peterson. Llega Delas. Lanzamiento. Buena defensa de Río Natura. Norel. Vale. Vale a canastra de Norel y hay falta personal de Pumprala. Sí, quizás dos erros defensivos, desear llegar en, bueno, en transición tan rápido, una penetración de Stefansson. Y luego ahí, claro, no pechar o rebote defensivo en este caso. Pumprala llegó tarde, no bloqueó. O jugador que viña desde el tiro libre, un jugador grande, rebotea muy doado. No adicional, Enric Norel. Canastra de Norel, abre brecha de nuevo Kei de Zaragoza, 51-40. Lembroyes que están mancados, Scott Oriol e Iñaki Sanz, la rotación de conjunto galego. De tres Corbacho, triplazo tremendo de Alberto Corbacho. Para curtar así la do Kei. Sí, a pesar de la defensa tan fuerte que está a recibir, está a anotar, le va 12 puntos. Quizás, pasos. Sí, quizás digamos de Corbacho que está pegando un poquillo de la lectura en algún momento con los trocos defensivos que le fan a quedar grande con pequeño que le podía penetrar muchísimo más a su defensor. Están de nuevo los pasos de salida sí, de Michael sí. Roll. Está tratando de nuevo Río Natura Mambus de engancharse a Oito. Hubo cambio de base, entró Xianzopoulos. Descanso para Rafa Luz. Saindo Corbacho, no cambia ahora. Quedó con Norel. Peterson. Interior para Delas, ayuda de Norel, saca para Corbacho, finta, lanzamiento de tres de Alberto, no rebote, toca bola Stefansson, muy bien. Falta de Xianzopoulos. Ven, tácticamente a falta, que quizás no leeron a lectura errada, ¿no? Porque quedar a Norel con Corbacho era una situación de buscar a Corbacho, a xugar, bueno, pero una situación Corbacho no busca mucho, unas penetraciones, pero ten que leer ese tipo de situación, se podría sacar muchísimas más ventajas de este tipo de situaciones con penetraciones. Le va 4 triplas Alberto Corbacho. Recibiendo una defensa, bueno, como cada partido, sí, bueno. Que están pegadiños a él, agarrando, sobando, la verdad es que recibe defensas duras, muy pegadizas, es muy complicado de resolverlas. Anotó Gustavo Stefansson, 5 puntos, pero Heroi do Kei en la primera vuelta. 53-43, quinteto galego ahora con Xianzopoulos, Pumprala, Corbacho, Berzins y Peterson. Xianzopoulos. Cúmprala, pide dentro Berzins. Veremos ahí el duelo con Norel. Se ha sacado Norel. Xianzopoulos. Ahí está Xianzopoulos. O lanzamiento, bueno, o lanzamiento. Acababa posesión. Acabó a posesión, bola para Okai. Es una mano, bueno, una porque recibió muy bien. Preto do aro, Berzins. Abrió su mano, recibió ayuda de algún jugador, pero tiene que mover los pies, recuar un poquillo, jugar un contra un frente a su defensor. A partir de ahí, si recibe ayuda, poder sacarla o sacar algún tipo de ventaja. John Parr para Stefansson. Entró en cancha Sanikitze. Stefansson forzando a Corbacho. Ayuda de Pumprala. Bola para Corbacho. Xianzopoulos. Pumprala. Xianzopoulos. De nuevo Pumprala. Y de Berzins, que está con Sanikitze. Peterson. Xianzopoulos, Corbacho, lanzamiento de tres, no rebote, Berzins, metió a man Sanikitze, falta de Víctor Sanikitze. Sí, vamos, aunque esto a ver un poquillo con, vamos, con este jugador, con Peterson, que está a buscar mucho a sus jugadores. Mira, o de Sanikitze, ten más que parecido, sí, que tiene unas dotes de actor, torazo.
esa cara ahí, ¿eh? Y algo más que un simple parecido con un actor de comedia español. Sí, parece ser muy todo el logo, bueno, que a su forma de protestar casi todos los tipos bastante, de situaciones, sí. La interpretación aceitada. Xianthopoulos, atención a corte de pum para la Persins. Xianthopoulos de nuevo. Lanzamiento complicado, nada, acababa posesión. No está eligiendo bien, no está jugando bien el sistema Río Natura. Tabu, lanzamiento de tres, canastra. Ollo con este tipo de situaciones que así se rompeu o cae o partido na primeira parte. Está atacando mal Río Natura Mombús. Rebotea e sae fácil o cae. Non deixa que se sitúe a defensa galega. E aí está marteleando unha e outra vez desde 6'75. Se están chegando a situacións de finalizando as posesións de balón e con tiros exteriores moi forzados. E que supón, bueno, se rebotea defensivamente ben o Kai Zaragoza, supón a saída a contra, con chegadas xugando, con tiros como este caso liberado de parte de Tabu, con boas porcentaxes. Para Alberto. Sí, buscar algún tipo de triangulación frente aos trocos defensivos por parte dos jugadores de Kai Zaragoza. Quizás están a esquecer ese tipo de situacións e que vimos en un tempo morto como a vos. O adestrador de Kai Zaragoza está a matizar este tipo de situacións. Cando hai este mismatch e trocos defensivos que suba ao poste alto o grande do equipo rival para dobrar e xugar entre postes, poste alto, poste baixo. Oye, vaya triplazo, de Rafa Luz, 8 metros, Sí, pero se non está a buscar o aro, que é un xugador que poda anotar, que, bueno, ofensivamente está a anotar tamén o seu equipo. Movendo Bumbrala, con Peterson. 10 segundos de posesión. Aí está Bumbrala penetrando. Bumbrala, tapón de Jones, non pode Berzins. Tabu contra Xianthopoulos, asiste para Saniquice, con él Peterson. Llegou Peterson, complicó. Y esa bola fue para Mersins. Falta de autoridad de ahí debaixo do aro a Río Natura Mombús, Sí, que ahora están dos jugadores, Berzins, tanto Berzins como Peterson, son dos jugadores no muy poderosos físicamente, pero... Falta de autoridad. Vamos, no sé a ti, Manel, pero en estos días es que un bota faltar a Oriol, Sí. Moito, Muitísimo. Además, este tipo de situaciones, un jugador con más peso, con más experiencia, y también el equipo está a botar en falta, porque es un jugador que ayuda moito, que acompaña todo tipo de situaciones, que achega unos a otros, ¿no? Os jugadores do equipo. Non puido Peterson, recuperou Jones, Tabu, bola para Michael Roll, lanzamento en carreira, non, o rebote longo, Corbacho para Xianthopoulos. Xianthopoulos para Corbacho. Aí está Corbacho encontrando home aberto. Lanzamento liberado de Xianthopoulos. Non, remote para Saniquice. Viste outra. Tengo que meterlas, claro. Zapatilla de Pumprala. Posesión para Kai de Zaragoza. Sí, quizás vexe un pouco asfixiado a Peterson. Non lle viña mal ahora un troco, un pequeno troco. Ou quizás variar tácticamente un pouquinho, que decíamos ao principio, que xugar con 4 pequeniños, a ver como lle vai, porque é un equipo moito máis rápido, máis defensor, e que lle pode crear con 4 abertos moitos máis problemas a defensa de Zaragoza. Tabu. Bola para Pere Tomás. Josef Jones, a man de Dela, saca para Roll, Tabu, lanzamento que vale 3, tripla de Tabu para Kai de Zaragoza. Ben, moi ben, este tipo de situacións. A subida ao lado contrario fronte a Jones, dobra con 2 pases extras, tirador liberado, encima o porcentaje de tiro, malo para Río Natura. Terceira tripla no partido de Tabu, lanzamento de Telas, no rebote Berzins, e hai falta persoal de Saniquice. Lo estaba agarrando por abajo. Pues menos mal. Mira. No más expresivo. 59-43. 16 arriba, Kai. Máxima diferencia del partido en este tercero cuarto.
lo estaba enganchando por abajo. Lo que indicó un colegiado. Lanzamiento de Delas, canasta de tres de Mario Delas. Pues ven, confianza, porque anterior tiro también fue una tripla, erró unos el lanzamiento y ahora confianza, volvió a tirar, en esta vez sí que atinó. Cabo. Ofrece bloqueo Rudez, buscando ahí un cambio. Quedó Rudez con Xianthopoulos. Preparado para ayuda está Delas. Muy bien. Ahí está ayuda de Delas por línea de fondo. Muy bien. O defensa, Pere Tomás, metió a man Xianthopoulos, acaba perdiendo Kai. Ahí está corriendo Púmprala, bola para Púmprala. Falta de Jones. Falta personal de Jones, habrá tiros para Púmprala. Muy bien, la defensa, primera, segunda ayuda, recuperando un balón importantísimo por la diferencia en el marcador. Ahora, cuidadinho, que podía ser hasta antideportivo, era el último defensor, no sé. Bueno, en fin, podía pitar cualquiera cosa, pito más normal que era falta personal. Línea de personal, Pavel Púmprala. Anota Pavel. Pavel y Peterson coincidieron en la Liga Checa, fueron rivales. Decía Peterson, él, bueno, él conoce a Misli y a Hamil. Seguramente se asesoraría con ellos antes de asignar con Conjunto Galego. O rebote fue para Jones. A 12. Chavo. Con Rudez. Jones. Pide dentro Rudez. Fontes. Pere Tomás. Defensa agresiva de Diguar. Tratando de romper Rudez. Bertins con problemas. Lanzamiento de Rudez. No, no rebote. Fontes ante de las. 14 segundos de posesión para Kai. Menos de minuto y medio para esgotar lo tercero cuarto. Chavo. En falta. Ataque de Fontet. En ataque de Fontet, bola para Cuyo Natura Mombus. Es importante ganar en confianza defensivamente, que cometan errores su equipo rival, de qué tipo de asilo. Sí, la verdad es. Ahí está. Sí, estaba a desplazar Cocó, luego a agarrar por detrás a un jugador más baixinho que trataba de anticipar. Ahí igual, Xianthopoulos. Sube Bersins. Balón para Bersins, con el Fontet, lanzamiento, canastra. Lotó Fontet y aprovechó Bersins. Quizás que le falta. Ahí está cómodo Bersins. Sí, porque le falta, iba a comentar, que a continuación no es tan vertical. Quizás más preto de aro para recibir, queda un poquillo más pick and pop. Llamemos más abierto para posibilidad de tiro de 3-4 metros. O lanzamiento de Bersins, no. Lo uso cae ahí, molestaron, se no rebote y acabó tocando Delas. Bersins se encuentra más cómodo ahí a 3-4 metros, jugando siempre o bloqueo y a continuación abierta, que en las situaciones en las que recibe preto de aro. No le gusta mucho demasiado. O contar. O barro, ¿no? Sí, no parece, ¿no? Da sensación. Como decías, tío, al principio, a famosa esa verba de lume, lume. Sí. No le gusta mucho lume, sí, lume. Es una cosa que nuestros espectadores, bueno, hay que contar yo, ¿no? Lo adestramento de onte, durante, bueno, unos ejercicios, na marcase de Bersins estaba esto bar. E Bersins, como que levantó un poco los brazos y dejó de xogar, ¿no? E Moncho dirigió a él y dijo yo, ¿qué pasa? E fixo yo un aceno como, ¿eh, que me está empurrando? ¿No? Don Moncho dice, pero ¿qué pasa? Que dejas de jugar porque te empurre Miki García Estobar. Bueno, pero esto es baloncesto. Lume, Miki, lume. Pues eso. Una muy buena verba, muy bien la situación y muy bien la respuesta por parte del adestrador. Vamos a jugar rápido para que podamos tener otra segunda posesión. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Entendemos? Un ataque, estaba a comentar, un ataque rápido para ter la posibilidad de una segunda oportunidad por parte de Kai Zaragoza en ofensiva. Ahí vemos a Rudez, 8 puntos. Jugador importante en este Kai de Zaragoza. Sí, metió dos triplas seguidas no primero cuarto. A partir de ahí baixó un poco. Ven para Río Natura, quizás también por las buenas defensas que está a recibir. Ven que eso es para el equipo galego. Están diciendo los colegiados o jugadores de Río Natura Mombus que si es que, bueno, si es esgotado el tiempo muerto, tienen que ir a jugar. Sí, tienen posesión, van a topar o buscar una situación de un tiro rápido para luego tener una segunda posesión. Sí, ataque de equipo saca galego. Luego Pere Tomás, bola para Tabu, 47 segundos, bloquea Fontet. Bueno, atacó, Tabu, sí. Lanzamiento de Tabu ante Bersins, canastra. Bonito paso atrás, bonita canastra de Tabu para Kai de Zaragoza. Es interesante este jugador, muy buenas lecturas. Miki, Xianthopoulos. Bola para Púmprala, hay falta, no. Pasos de todo. Sí. Van a pitar los pasos de Púmprala, posesión Kai. Buena decisión, no corte, no pase, quizás ahí faltó tirar el balón a Chan. Mira cuando entra,
Ven desplazado. Sí, que se mete el brazo, sí. Rudez. Troca con xugador e quizáis dos desplazos fai que cometa o camino. Pois hai tempo para dúas posesións no Príncipe Felipe de Zaragoza. Dabu con Xanthopoulos. Vais a atacar, seguramente encontrar un para buscar ventaja. Ataque. Quitano, falta ataque. Veremos. Falta en ataque do CAI. Posesión para Río Natura Mombus. Outra vez, sí. É a segunda que comete. Sí. Segunda que lle pitan a Fontet nos últimos dous minutos. Quizáis por ser máis grande, ven un poquinho máis. Sí, foi no bloqueo, desplazón. 11 segundos. Estefason en cancha. Entra tamén Corbacho. E bueno, importante para agrandar máis o campo, ter algún tipo de posibilidade de xugar interior. Diguar Corbacho. Sí. Baixe Miki o banco. Sí, con 4 baixeños, me parece. Se non erro na apreciación, van xugar como só. A ver ese. Aí estamos de novo vendo o bloqueo e a falta en ataque de Fontet. Xogando Río Natura. Aí está a bola para Pum, para o lanzamento de 3. Bueno, demasiado pasado no rebote. Oi, que bola de Bertins. Bertins tampouco. Que bárbaro, que cousas falla este home debaixo do aro. Una magua. O tiro primero de Pumprala, que fue un marmelo increíble. Y luego, dos rebotes ofensivos por parte de Bertins y dos erros. Debaixo do aro, 2-13, non entra. En fin, 61-49, quedan 10 minutos en Zaragoza. O terceiro parcial foi para o CAI de Zaragoza, 18-14, pros de José Luis Abós. O partido está en 12 de diferenza agora mesmo, 61-49. A cousa está complicada, pero con Río Natura Mombus nunca se sabe. Si algo ten este equipo, un espírito, unha coraxe, bueno, que o fai capaz de todo. Estábamos de novo, vendo aí e dándolle voltas a esa última acción de Bertins. Seguimos tendo a impresión de que lle falta aí debaixo un poquinho máis de convicción. O Letón, con 2-13, aí ten que ser moito máis, vamos, incisivo e expeditivo. Está fallando demasiadas canastras, moi fáciles debaixo do taboleiro. Sí, quizás tamén un poquinho de carácter, non? Ese tipo de situación, son tiros non moi dados, porque hai xente grande ao redor, pero a verdade é que ten que despegar do chan, tirar para arriba con forza, e logo, bueno, tratar de si podes de machacala, ainda que non é doado. Pero é moi grande o xogador. Bola para Norel. Lanzamento ante Delas. Canastra. Gancho de Norel. Canastra para CAI de Zaragoza. Bo movimento. Moi bo tiro. E Delas aí quizás pecou un poquinho de brand. Ten que xogar máis duro. Ten 3 faltas, pero bueno, ten que xogar, endurecer un pouco a defensa sobre Norel. Corbacho. Complicado para Delas. Recupera Norel. Saca rol. Stefansson para Tobu. Forzando a Xanthopoulos. Falta de Xanthopoulos. Cuarta. E ollo que pode ser perigoso esta diferencia, non deixar correr, ollo a defensa de Río Natura Mombus, ler este tipo de situacións, non deixar correr moito a CAI Zaragoza, pero un equipo que vai moi ben a contra, el tipo de situación saca ventaxas. De fondo Tabú, bola para Michael Roll, defendido por Diguar, busca o bloqueo de Rudez, arranca Norel, Rudez. Lanzamento de 3, tripla. Parcial de 5-0 do CAI, 66-49. Xanthopoulos. Sube Diguar. Falta de Tabu. Ollo que todo pasa por, insisto, defensa intensa, concentración, quizáis un pasiño adiante para estar en liñas de pase e complicarles situacións, non? De voltar o balón, situacións dun contra un duro, e, bueno, defensivamente que medre o equipo de Río Natura Mombus. Outra bola dentro, complicada, equivocase Xanthopoulos, rescata Stefansson, Michael Roll, Tabu, chegando un carreiro CAI, lanzamento de Tabu non, captura Mario Delas. E menos mal, que en dúas situacións no mesmo xugador converteu e podía ser perigoso xa a ventaxa. Corbacho, Diguar, lanzamento que vale 3, tripla. Tripla ben. De Ben Diguar. Para curtar a xiga do CAI de Zaragoza. Ora todo pasa por defender duro atrás e non dar segundas opción no rebote defensivo. Tabu, para Rol. Tabu. Arriscando Xanthopoulos, Roll, lanzamento, suspensión, non, rebote para Diguar. Xanthopoulos,
Vida dentro de las Bertins, canastra. Agora sí, con determinación anotou Cas Bertins. Tempo morto de José Luis Abós con 66-56. 54. É un xogador que ás veces vese que está como un pouco apampado, outras veces que, bueno, este é o carácter que necesita o equipo, é que xogue todas as situacións con este carácter, chegando en transición, de tráiler polo centro e logo escachando o balón, rematando como ten que ser este tipo de situacións. Queremos pasar directos, non se pode. O pase interior, aí están perdendo bolas. Entonces, qual é a fórmula? Si están detrás, they're behind in the switch when passes try. Si están delante, primero, talk switch. Oh, miss, my phone. Miss. We got it. Flash, boom, boom. A triangulación. Sí, claro, Flash dice subir poste alto e a partir de ahí triangular. Cando está anticipando claro. Defensor fronte a un xogador máis grande. Si o defensor está no balón interior, si o defensor está por detrás do xogador de Río Natura, hai pase. Si non, si está por diante, que busque unha triangulación. Ademais, sí, porque o que fai moito Río Natura, bueno, todos os equipos técnicamente vos. Pero a contra é que tamén o adestrador do equipo rival tamén este tipo de situación a leía e decía que, bueno, que non deixara recibir o xogador que soba o poste alto, por a verdade, pero a forma de matar este tipo de defensas, triangulando desde o poste alto. Pois a ver que sucede despois deste tempo morto. 66-54, son 12. Pide Rudez, Tabu, con Bertins, Norel, bueno, vaya tapón de Bertins, segundo no partido. Rudez, lanzamento, canastra de tres de Demian Rudez. Unha mágoa, fronte unha boa defensa, un tapón, quizás chegou, pero non chegou a apuntar. Sabe que é un xogador que ten unha boa porcentaxe, tens que chegar máis preto del, anticipar o tiro e puntealo, de logo. Seis puntos de Rudez neste último cuarto. Bertins non puido parar a inercia e roubo tiro. Tabu. Pide Norel. O corte de Stefansson, falla Stefansson. Veremos a Rol, Rafa Luz. O último indica colexiado que foi Rafa Luz, bola para Kai de Zaragoza. Si, tivemos sorte en este tipo de acción, porque o corte de Stefansson, moi ben lido, errou una. O problema mira, que logo... Que tapón. Aí estivo ben, aí está ben este tipo de situación, este tipo de axudas, as penetracións, sempre saca algo positivo o malo que non. Mira. Ahí vemos los pequeños que se acaban de elevar un poco susto. Una cometida de Michael Roll de Rafa Luz. Lanzamiento de Michael Roll. Canastra de Michael Roll en la faciana de Rafa Luz. Más preto y más agresivo. Que tenía que ir para adentro. A ver cómo yo, luego recibir las sudas. Oye, Kokai que eleva tres triplas en el inicio de este último cuarto. Están de nuevo marteleando desde 6.75. Corbacho, bola para Bertins. Lanzamiento de 4 metros. Bien, canastra. Aí sei que ser un xogador realmente casi infalible. Sí, bueno, que decía no tempo morto. Tratar de triangular, anticipaba o defensor do poste baixo. Ve que frota o xogador que defende o que sube ao poste alto. Un tiro parte de Bertins que tira moi ben. Tabu, que ben ya xogou. Acelerou, cambiou o ritmo e sacou ese lanzamento desde abaixo que sorprendeu a Bertins. Sí, non era doado, porque un xogador grande saca casi cos pés no chan, tirando moi rápido. E sorprendendo a defensa de Bertins. Pois hai tempo morto de Moncho Fernández. Volve a estirar o marcador o Kai de Zaragoza. Contra la pelota más por Stefansson. Esta de novo acción chea de calidade de Tabu. Bueno, pues dos apuntes. Decía que si estaban xogando en situación de 4 abertos que buscasen a penetración o un contra un, ese era o primeiro apunte. Logo insistía na xogada, a facer agora mesmo. Preguntaba quen era o que estaba defendido por Corbacho para orientar por aí a acción. Sí, tratan de castigar a un xogador determinante, logo a partir de aí buscar a situación de buscar dentro. Rafa Luz, 6.5. 74-56. Dibuar. Corbacho. Bola de Corbacho. Bertins. Metió a man Norel. Bertins. Rafa Luz. Y ahí zona.
Zona de Mario Delas. Balón para Kai de Zaragoza. Vuelve Joseph Jones. Séntase Norel. Ovación para Norel en Zaragoza. 18 puntos máxima renda do encontro pro conxunto maño. Que xogará un ataque longo, como se dixo, será adestrador. Veremos que tipo de situación para meter dentro. Ahí está, moviéndose Pere Tomás, buscando dentro a Corbacho. Ahí está, defendido por Corbacho. Pere Tomás, mande Corbacho, canastra de Pere Tomás. Esa era a xogada que quería vos. Sí, como saben que trocan defensivamente, buscar o último emparellamento frente a Corbacho, de tiño do aro. A 20, Rafa Luz, Corbacho, devolvendo Corbacho, non, o rebote, Rudez. Pide no outro lado, Pere Tomás. Ahí está Rudez, de Luxo, Tabu, canastra de Tabu. Gustándose o Kai agora. Sí, unha situación que non atinou, non. O tiro de Corbacho foi un tiro moi forzado que provoca rebote defensivo parte de Kai Zaragoza e saída contra moi ben de Pere Tomás e moi ben o pase de asistencia. Digo Ardelas, mete a Manrol, Persins, dúbida, lanza, non, no rebote, Tabu, aí chega, bueno, chegou aí como unha locomotora Persins, falta, sí, falta momento, de Persins. É un momento dun tempo morto, quizáis para calmar un pouco os ánimos, matizar algún tipo de situación e, bueno... Está de novo a penetración e a canastra de Jonathan Tabu. 15 puntos para Tabu no partido. Un xogador que está a ler moi ben este tipo de situación, se un contra un, fronte a un xogador máis grande, moi rápido, gana moita ventaxa. Esta tripla de Michael Roll. Tapón de Versins, 2 no partido. A vindira semana, lembro yeso, sábado, Río Natura Monbus recibirá no SAR a Fuenlabrada. Partido, bueno, de cara a asegurar a permanencia fundamental e tamén importante se queren seguir pensando os galegos en cotas maiores. Estamos escoitando a Moncho Fernández e parecíame escoitar tamén a voz de Víctor, dun dos axudantes de Moncho, dicindo eso de vamos valientes, ¿no? Sí, é un xeito de, bueno, incentivar, motivar xogadores que están con unha diferencia importante. Eso, máis un poquito máis de dureza, ¿no? Eso. Pero que fai falla neste igual tipo que de situacións. Sí que votamos en falta en algunhas, sí, fases do partido hoxe. Sí. Así como a semana pasada diante do Madrid houbo, bueno, a esgalla, hoxe igual por momento sí que a votamos en falta. Stefansson. Entrou en cancha Albert Oms. Lanzamento de Tabu. O lanzamento que non entra no rebote, Rafa Luz. Homem do chimpo prodixioso. Xogando con Peterson e Delas. Río Natura agora por dentro. Oms. Rafa Luz e Púmprala. Como exteriores. Oms. Con Peterson. Ahí está Peterson fronte a Rudes. Bola para Delas. Delas para Peterson. Agora hai que tirar. Tira Peterson e anota. Canasta de Travis Peterson. Ben xogado neste caso. Tratou de xogar un contra un. Dobrou. Penetración de Delas. Moi ben o pase hacia o centro da pintura. E ben rematado. 8 puntos para Travis Peterson. Tabu, bola de Tabu curta, recupera Albert Oms. Oms, bola para Oms. Muy bien este jugador, agresivo. Úmbrela, Rafa. Con muchísimas actividades, muy bien. Moviéndose Albert Oms. Tentaba anticipar Pere Tomás. Úmbrela, buscando bloqueo de Peterson. Indica ya Peterson que arranca, penetra Úmbrela. Y hay falta personal. Falta personal de Jones, cuarta. Sí, penetrou, non sacou moita ventaxa, recibiu axuda aquí. Sí, vai non empurrando co corpo. Sí. Regreso ao partido, John Parr. Gran xornada hoxe de Jonathan Tabo. Importante para este marcador que temos agora mesmo. É recoñecido por Xareiros, a verdade que está a xugar un bo partido. Moi boas as lecturas. Rafa Luz, lanzamento de tres de Rafa. Non entra, rebote para Stefansson. Menos de 4 minutos para esgotar o partido. 58 para Río Natura, 78 para Okai. Jones con Peterson. A ver como aguanta aí Peterson. A defensa de Peterson, lanzamento de Jones, canastra.
Canastra para Joseph Jones. Un estivo más la defensa, pero es un jugador listo, sabe. Contacto, tiro para atrás. La verdad es que es un buen jugador este Jones. Defensivamente, Peterson, ¿cómo ves? Venga, bueno, está con Miura, ¿verdad? No creo que sea su par, pero la verdad es que... Bueno, si tengo que decir algo que no está mal, pero quizás un poquillo grandiño, pero bueno, remata de llegar. Lanzamiento de Oms que no entró, reboteó Jones. Stefansson, falta de Pumprala. Tercera falta personal de Pavel. Brandinho me refiero porque, bueno, remata de llegar, pero un jugador que trae para jugar un poquillo interior. Interior tienes que marcar un poco territorio, endurecer en algún momento esa su marca, no dar muchas opciones, sí, trocar, jugar de otro seito, un seito un poquillo más duro. Amande Albert Oms, a piques de volver a recuperar Oms. Bola dentro para Fontet. De las, ayuda de Peterson. Estibolista ahora Peterson. Rafa Luz. Es curioso de Peterson, ¿eh? Vende jugar en Ucrania. No equipo representativo de la región de Galicia en Ucrania. Y ven a jugar a Galicia. Así que, hombre que jugaba en Galicia, ¿no? O sea, ven, no sé si en Ucrania o aquí en España. John Parr. 12.5. Penetra John Parr. Falta personal de Peterson. Sí, mucha diferencia en el marcador. Esos son minutos. En fin. En bonus Río Natura Monbus. Lo que sí te puedo decir que lo que me gusta es el jugador que tiene muy buena mano, una mecánica de tiro. Bueno, interesante, arma bien, remata muy bien los sus tiros. Es un jugador que le gusta de jugar. A ver, tú insisto, pareceme, no xogo, lémbrame o estilo de xogo de Hummel. O anota John Parr, sí, de Hummel. No está xogando moito agora mesmo en Minnesota, ¿eh? Leva 2 meses que casi non arrasca. Preguntaron yo outro día o seu adestrador que pasaba con él y decía, bueno, que tenía moitos xogadores no seu posto e que estaba moi contento con Hummel, pero que tiña que elixir. Non, NBA. Esta semana xogou 2 minutos nun partido, pero levaba un feixe dele sin participar. NBA non é o sitio máis axeitado para xogar. Cuidado con Rafa Luz, que acaba de perder esa bola. Rafa Luz na recuperación, o salto queda para Stefansson, canastra de Stefansson. Canastra de Stefansson, punto número 84 pro CAI. Unha mostra de actividade por parte de un outro equipo, aí moi activo, o equipo de CAI Zaragoza, recuperando unha bola que tiña prácticamente perdida. Bueno, neste caso, Rafa Luz estivo un pouquiño... E o público do Príncipe Felipe aplaudindo, porque van gañando por 24, agora 26 con esa canastra, e non se deixan, claro. Aí vemos a García, entrou en cancha, xogador vencellado. Balón para Rafa. Moviéndose Pumprala, defendido por Stefansson. Bola para Pumprala. Pumprala tratando de liberar a Peterson. Rafa Luz. O corte de Rafa. Metes en un problema. Y hay pasos. Topó con Fontet y acabó cometiendo pasos. Es que Rafa Luz. Esa lectura está bien, pero era, según recibió el balón, balón Ochan. Y a partir de ahí ya buscar más a sorpresa. Bueno, ahí claro, muy buena ayuda de Fontet, complicado, pero esperó un poquillo, quizás de más tirar el balón a Ochan y penetrar, porque sacaría mucha más ventaja, ¿no?, cuando recibió tirarlo vertical o caro aro. Por cierto, que si todo va y ven, la semana que ven podemos ter Chan, sea en cancha, a Oriol Junyent. Así que veremos con Oriol. O lanzamiento de García no entra. Sería una boa muy no, una boa nova muy importante para un equipo necesitado de kilos, peso, jugadores con experiencia que están a hacer una gran tempada como Oriol Junyent. A ver cómo vuelve Oriol, pero vos seguro que si va a estar en cancha, a su aportación va a ser importante. Lanzamiento de Oms, tampoco. No rebote. Pechou Rudez ante Delas. Pues prácticamente eso, 3-4 semanas. Escordadura de ese onyo y a xogar. Sí, importante que recupere bien, que tenga las mismas sensaciones, confianza en el xogo, en su físico. También está apurando a su recuperación Iñaki Sanz y Scott, que tiene una escordadura de ese onyo. Un par de semanas, podría, si todo va bien, podría darse el caso de tener a totalidad de los efectivos. Claro, recuperar efectivos no tramo final es importante, interesante para cumplir objetivos. Baixo banco, Stefansson. Falla o primeiro lanzamento libre Fontet. Segundo tiro libre para Fontet. Co partido xa resolto. Anota Fontet. E que Río Natura Monbus leva anclado aí nestos díxitos bastante tempo. Están a errar moito
los últimos ataques no están a convertir defensivamente. O parcial no último cuarto es de 24-8. Travis Peterson para Luz. Luz de nuevo con Peterson. Posteando. Ahí está Peterson. Saese. Eso de postear. Para adentro. Lanzamiento de Rafa. Nada. No rebote. Pere Tomás. Perdón. García. John Parr. Bola para García. De hecho, ya muy atrás. No pudo controlar esa bola Sergi García. Mira para John Parr. Y esto que continúa. 36 segundos. Coido que Rafa ten que buscar máis verticalidade, que agora é un xugador moi potente, moi forte, que penetra ben as situacións de, vamos, de últimas, as últimas posesións, buscou tiros de situacións lonxanas cando ten que buscar, para min, situacións de penetrar, buscar a falta persoal con a súa potencia de salto e con a súa verticalidade de rapidez. Falta de rudeza, habrá tiros para Travis Peterson. Ahí está bloqueo de Telas. En la marca si a falta de Rudez, no, pues de fondo. Entra en bonus ahora que hay de Zaragoza. Rafa Luz para Peterson. Cúmprala con Rafa. Sobre Peterson. Ahí está Rafa. A piques de escorregarse. Asiste para Peterson. Falta de Pere Tomás. Agora sí, haberá tiros para Peterson. Sí, máis intenso, máis rápido, situacións aí recebeu, xa ter que estar armado e tirar para arriba. Baixo banco Mario Delas, volve Miki, quedan 12 segundos escasos. A semana que ven, ás 12 do mediodía o domingo, teremos, bueno, a visita do Barça a San Sebastián. Veremos como anda Guipúzcoa Basket, que comezou fenomenal a temporada. E que foi non clasificarse para a Copa, para a disputa da Copa do Rei, e comezar a ter problemas. Segundo tiro libre para Travis Peterson. Sí, nota así que está un pouco, ten igual, pero nota así que está un pouco asfixiado, que lle falta aire. 7 segundos. Isto vai acabar coa 14ª victoria do CAI de Zaragoza. Aí está Sergi, acaba o partido. 85-58. Non puido ser, o Príncipe Felipe segue a ser para Obradoiro unha cancha prohibida.